Reforzar la política migratoria para luchar en contra del terrorismo. Este es uno de los puntos que hace parte de la reunión en Luxemburgo entre ministros del Interior de la Unión Europea. El bloque insiste en la necesidad de devolver a sus países de origen las personas que podrían representar una amenaza para la seguridad. Es importante que aquellos individuos que puedan ser una amenaza para la seguridad de nuestros ciudadanos, para nuestra Unión, tienen que ser devueltos por la fuerza, inmediatamente. Este encuentro se registra en un tenso contexto de seguridad en Europa. Los asesinatos del profesor francés Dominique Bernard en la ciudad de Arras el 13 de octubre y de dos hinchas del equipo de fútbol de Suecia en Bruselas tres días después ubicaron el tema del terrorismo yihadista en el centro de las preocupaciones. Los dos asesinos estarían vinculados con esa ideología. Para los ministros del bloque, evitar estos ataques pasa por un mejor control de sus fronteras. Observo que tanto en Bélgica como en Francia fueron dos personas con nacionalidad extranjeras las que cometieron estos atentados. Así que a partir de ahora tenemos que poner en práctica el pacto migratorio que hemos negociado para tomar el control de nuestras fronteras, registrar a las personas y hacer las entrevistas de seguridad antes de estudiar cualquier petición de asilo. Las preocupaciones se han intensificado producto también de la guerra entre Israel y Hamas. Para el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, parte de la solución a los problemas de seguridad del continente pasa por las opciones que desde Europa se puedan dar para lograr el fin del conflicto entre israelíes y palestinos.